Los vecinos de la cuadra 5 de Prolongación Alerta hacen un llamado a las autoridades por el mal estado en que se encuentran estas cuadras especialmente. Las mismas están intransitables, como se observa en las imágenes que fueron tomadas minutos antes de la lluvia. El caos se presenta cada vez que llueve. Esta zona se convierte en un verdadero calvario, todo para los vecinos que caminan o que transitan en motocars o motocicletas. Los que van en autos o en camionetas no tienen más problemas. Uno de los vecinos del lugar dijo que existen varias empresas que se encuentran por la zona, pero nadie le da importancia. Que no puede a la gente pasar por acá y transportar a los choferes, sí. Tanto entre motocar y car. ¿Cuánto tiempo ya esta calle está así? Bueno, casualmente que hace unos 4 días que está feo, pero como está las cunetas donde están hechas, por eso que no se va bien el agua. Esa calle está muy intransitable en este ahorita momento. Sí, por aquí cerca de la quinta cuadra hasta la sexta está pésimo. También de la entrada de Prolongación Alerta entre Circunvalación también está en mal estado, ya se ha dado accidentes en algunas ocasiones. Sí, casualmente. Casualmente acá también en la quinta cuadra acá de Prolongación Alerta había ya una accidente, caída de una chica. Pero no la pasó nada. El vecino dijo que existen 4 alojamientos por el lugar y sus clientes no pueden transitar. Esperamos del alcalde que haga un arreglo que haga esta calle. Es una calle muy transitable, ya que por estas zonas hay alojamientos, hay está Urcus, varias entidades. Casualmente que esos, mayormente esos los que no pueden ir a transitar, pues los vengo. Casualmente hay 4 alojamientos por acá y que vienen los pasajeros y no pueden ir a transitar por acá. ¿Qué decir a las autoridades correspondientes? Bueno, casualmente le pedimos nosotros de acá de este barrio que haga caso pues en algo. Pues. Casualmente que por esta cuadra vienen a poner estacas, miren el ancho, todo, pero no, casualmente dejan ahí. A otro tiempo, otra vez, la misma cosa hacen. Y no vienen a hacer cunetas. Está en proyecto, pero ese proyecto no hay cuándo. ¿Hace sale? ¿Cuánto tiempo ya está en proyecto la bueno, regla? Ya de más de 3 años. ¿Sí? 3 años. Sí. Y no dan ninguna respuesta positiva. Nada.